La entrevista. Bien, el abogado administrativista y enlace de 20 Venezuela ante la Comisión Nacional de Primarias, el doctor Perkins Rocha, es nuestro invitado en esta última parte de la entrevista. Perkins, escuchemos lo que acaba de decir en el programa del tirano Diosdado Cabello, la mujer del tirano, la combatiente Cilia Flores, porque ya parece que todo está enfocado en calificar de fraude el evento que se supone, según el acuerdo de Barbados, iba a ser absolutamente respetado en tanto y cuanto la parte opositora había decidido el mecanismo de la primaria bajo los parámetros en que se celebró la primaria, y es la Comisión Nacional de Primaria la que está emitiendo los resultados. Yo no sé qué velas tienen en ese entierro, pero oye lo que dice Cilia Flores. A ver. Ante un fraude que estamos viendo que fue consumado un fraude en el día de ayer, lo que diría es que allí están las instituciones, las autoridades. El fraude es un delito, pues que los responsables del fraude respondan ante las autoridades por ese delito que han cometido ayer, y es contra el pueblo, pues. Pero este pueblo no se va a dejar hacer trampa, y este pueblo sigue con la confianza ahora más que nunca en el Consejo Nacional Electoral, porque saben que es el único que garantiza aquí elecciones confiables, transparentes. ¿De dónde viene, no?, la certidumbre de que se ha cometido un fraude, y de dónde les viene la capa que se han colocado para defender al pueblo, ese que se movilizó pese a todos los fraudulentos obstáculos que ellos pusieron en el camino para designar a María Corina Machado, por mucho, contundentemente, como la candidata de la unidad opositora. Miguel Ángel, viene del arrojo de la gente. No quiero calificarlo aquí porque, por respeto a tu programa, tampoco puedo utilizar calificativos extremadamente hirientes y sensibles, pero del arrojo de unas personas que dudosamente pudieran calificarse en algún momento como de abogado, pues. Entiendo que la señora Cilia Flores se graduó en una universidad, y esa universidad, que por cierto no fue la mía, pero merece respeto, y también merece respeto a las personas que hayan pasado por esa universidad. ¿Qué mal está el régimen que para sustentar sus puntales jurídicos, sus puñaladas jurídicas a lo que ha hecho la oposición venezolana, busca a Cilia Flores para sustentar esa tesis, ¿no? Digamos, ya el hecho de que las primarias no podían plantearse, ya te das cuenta que ya es una materia superada. Ya ellos admiten que sí, que podíamos montar la primaria, porque entre otras cosas, Barbados lo legitimó, y bueno, y ellos de alguna manera pues permitieron el desarrollo de la primaria. Ahora están atacando el resultado. Pero fíjate, Miguel Ángel, lo delicado que es esto, y que el régimen nuevamente, ya desde hace un tiempo para acá, empieza a equivocar la brújula y empieza a equivocar, digamos, el ángulo con que aprecian las cosas. Cuando hablan de fraude, pareciera dejar entrever que no hubo casi 2.500.000 ciudadanos que se expresaron ayer. Yo quizás esté exagerando un poquito y esté por el orden de los 2.300.000, 2.200.000, pero esa cifra es la que proporcionalmente asoma el escrutinio que está haciendo la Comisión Nacional de Primarias. Tuvo que acudir a instrumentos, ya estrategias elaboradas, porque el régimen tumbó la página de CanTV y hizo imposible la transmisión inmediata tal como se iba a realizar. Transmisión inmediata que en cada una de las 5.000 mesas que hay en el país, todos los testigos tenían copia del acta. Eso nunca había ocurrido en Venezuela. Que todos los que formaban parte de una mesa, testigos, miembros, público en general, pudieran acercarse al acta y sacarle con su teléfono una copia y transmitirla. O sea, no había manera de fraude, porque ¿cómo ibas a irte contra un fraude en una mesa que ya 1.000 personas tenían la copia fidedigna? Entonces,
Ya no pueden atacar el derecho al... Acuérdate que Diosdado Cabello y otros de sus jurisconsultos hablaban sobre la nulidad, y el señor Ratti, sobre la nulidad del proceso de primaria. Ya no, ya la primaria tienen que aceptar que es un instrumento de consulta ciudadana sobre el cual nos montamos y ganamos y sacamos eso adelante. Ahora es el resultado. Ahora cometimos fraude con el resultado. Pues bueno, que le diga a los 2 millones y pico de venezolanos que ayer estuvimos venciendo las adversidades naturales del clima. En muchas partes estaba lloviendo, pero en Caracas y en el interior del país, absolutamente de una manera intensa. Pero también hubo, óigase bien, arremetidas de malandros ordenados por el régimen, donde hubo actos de presión que no quisimos denunciar para no desmotivar lo que ayer, de una manera genuina, ciudadana, genuina y honesta y absolutamente valiente, se estaba dando en todo el país. Entonces, tendrán que decirle a esos más de 2 millones de venezolanos que ayer sacrificamos horas por votar y hacer las cosas absolutamente transparentes, que lo que hicimos es un fraude, que la transparencia es un medio fraudulento, que tener el acta antes del cierre y saber cuántos votos hay en tu mesa es un fraude. Es cuesta arriba, está buscando cada vez las vías más engorrosas del régimen para tumbarnos la brillantez de lo que ayer ocurrió y la brillantez de las próximas acciones que seguro a partir de hoy, con lo que se está expresando en la Comisión Nacional de Primarias, consolidando, mejor dicho, con lo que se está consolidando de lo que ocurrió ayer, va a ser un brillo importante para poder guiar los próximos caminos políticos, sociales y, por supuesto, libertarios del país. Perkins, ha sido muy amable en compartir con nosotros en esta edición de la entrevista. Espero tenerte de vuelta muy pronto, así que vamos a estar muy pendientes del tan importante, interesantísimo y peligroso, inédito camino que se ha iniciado desde este 22 en la noche, más con... Vamos a ver la publicación de, me imagino, será el tercer y último boletín, ¿no? A ver qué tanto se retuercen los demonios. Perkins, un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Gracias, Miguel Ángel. Gracias por la oportunidad. Bien. Perkins Rocha, enlace de 20 Venezuela con la Comisión Nacional de Primarias. No quiero irme, Enler, sin que ese mismo video de Cilia lo coloques un poquito antes. Me da la impresión que solicitó su intervención un tipo con bigote que tenía una cara no de ponchado, sino de asustado. ¿Ah? Tenía una cara asustado, como que lo llevaron a terapia intensiva. Venga, vamos a ver si lo puedes colocar. El sonido completo está tal cual cortado. ¿Cómo que dice? O sea, te lo coloqué, ya va, que no tengo la balita aquí. Te lo coloqué justo desde el inicio, desde el corte, pues. Ah, pero no está desde que él le pregunta. No lo tengo, no tengo ese corte. No, pero déjalo correr completo. Vamos, no, voy a dejar correr completo. Dale, pues. Ok. Ante un fraude que estamos viendo que fue consumado, un fraude en el día de ayer, lo que diría es que allí están las instituciones, las autoridades. El fraude es un delito, pues que los responsables del fraude respondan ante las autoridades por ese delito que han cometido ayer, y es contra el pueblo, pues. Pero este pueblo no se va a dejar hacer trampa, y este pueblo sigue con la confianza ahora más que nunca en el Consejo Nacional Electoral, porque saben que es el único que garantiza aquí elecciones confiables, transparentes. Mentira tras mentira. Si quisiera, porque quizás la única nota altisonante, o mejor dicho, disonante del evento de ayer, la plantea el precandidato Carlos Prosperi. Impugnar el evento, pues resulta que las actas están en manos de los funcionarios de Acción Democrática, y Acción Democrática hoy se presentó incluso con su auténtico secretario general, Henry Ramos Ayub, que por ahí tenemos la noticia. Mira, vamos a colocar la noticia de una vez, la de EBTV Ramos con los videos, ¿no? Y acompañado del jefe de campaña de Carlos Prosperi y del jefe del programa de gobierno de Carlos Prosperi. Sería el único que uno diría, bueno, podría impugnar la cosa. Todos los demás reconocieron y apoyaron la excelente administración del proceso por parte de
por parte del doctor Jesús María Casal y el resto de la Comisión Nacional de Primarias. Ramos Ayubade reconoce el triunfo contundente de María Corina Machado. Vete a donde están dos videos. Ahí tenemos el primero de los videos. Dale play, dale play. Que nosotros reconocemos oficialmente el resultado anunciado por la Comisión Nacional de Primarias, que señala un triunfo contundente, muy claro, muy rotundo, de la candidata María Corina Machado en este proceso de primaria hecha y regida por la Comisión Nacional de Primaria. Que el compañero Carlos Properi, candidato presidencial, fijó una posición distinta, es su posición, pero no es la posición de la democracia. Es su posición, bueno, y él responderá por su posición personal. Despertó más emociones que votos. Ahí está, es los votos. A lo largo de... Dijo Ramos que muy probablemente en la operación Galope o la movilización, la logística, que son expertos los de Acción Democrática en llevar a cabo para ganar elecciones, funcionó y funcionó muy bien la movilización, pero quizás movieron a muchísima gente que terminó votando por María Corina Machado. Hay otro sonido ahí, porque son dos los sonidos de la nota de EBTV y vale la pena tomarles en cuenta. Ahí está, vamos a escucharlo, por favor. Claro que la tenemos, si nos llama la tenemos que apoyar, y si no nos llama también, ella es la candidata de la unidad. Si nos llama, la apoyamos, si no nos llama también la apoyamos. Ok, si nos llama la apoyamos, si no nos llama también. Dame por favor el segundo boletín, mi querido Enler, te puse a correr, con eso nos vamos. Si quieres le pones la música emocionante de Rumbo a las Primarias, Simon, para volver a leer con gon y todo lo que es el segundo boletín. Por eso es que están con cara de ponchados. Imagínense ustedes consultando a Cilia Flores para ver cómo es la cosa de si hubo delito, se comprobó un delito. Ella es fiscal, parte y juez. Papa, se va la señal de ahí. Ok. La Comisión Nacional de Primaria presenta al país el segundo boletín parcial de resultados de la elección primaria de este 22 de octubre con 64,88% de las actas totalizadas. Eso es 1.591.504 votos escrutados. Vamos, Simon, vamos, tú sabes cómo es. María Corina Machado, 1.473.105, 92,56% de los votos. El gong. ¿Se fue el señor del gong? Sí, se fue temprano. Ok. Carlos Prosperi, 4,45%, Delsa 0,66%, Andrés Calaica 0,54%, César Pérez Viva 0,34%, Andrés Velázquez 0,18%, Luis Faría 0,11%, Gloria Pino 0,09%, Tamara Adrián 0,07%, César Almeida 0,06%, votos nulos 0,94%. Ahí tienen en pantalla el fraude que ha dejado en terapia intensiva a Maduro, a juzgar por lo que le acabamos de escuchar a Cilia Flores. Llegamos al final del programa, amigas y amigos. Si algo de lo que dijimos aquí los alteró, los molestó, ya saben, respiren profundo y pásenla bien. Hasta mañana con el favor de Dios. Hasta mañana. Gracias por estar con nosotros. Este programa fue presentado por Be Stress Free, Be Happy, Metropolitan Real Estate Solutions, tu mejor opción en Orlando. Easy Car. Entras caminando y sales manejando. Miami Life Cars. Somos los mejores en tu renta de carros en Florida. Justy Language. Aprenda a hablar inglés hablando. La Ceiba Tire Shop. Aguacate Express. Envía más y paga menos. Criptomanía. Tu club especializado en educación e inversión. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Metro by T-Mobile, su tienda en El Doral. La entrevista.